Solo tocarlo. Don't know what am I doing. How are you today? Hi, Laura. How are you doing today? How is everything? Did you have a good day? Was it Hi, very teacher. tired? Good evening. Good evening. Hi. Hi. Did you have a very busy day? ¿Tienes un día muy ocupado? Was a normal Stress, day. a normal day. Just a regular day. Okay. Well, thank you so much for being on time. I saw that some of you wrote that we're going to be like listening, just listening today. So we're going to start with you guys. Thank you for being on time, Laura, Catherine, Alexis, Lilibet, and Fatima. So let me start sharing. Yesterday we were discussing about the yes no questions in simple present, and practicamos un poquito, ¿verdad? Por separado las que con el auxiliar do, las que van con el auxiliar does, pero nos quedamos en la parte donde íbamos a practicar con ambos auxiliares, que es la que estoy compartiendo ahorita. Está cargando, creo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Okay. Okay, que estén bien, dice esto. Okay, I'm sharing the screen, estoy compartiendo ahorita. And let's see, vamos a ver, aquí tenemos que crear four questions, cuatro preguntas con el auxiliar que se nos ha dado. Para empezar, tenemos does. ¿Se recuerdan con qué persona es que se usa does? Con he y she. Con he, she y con It. it. Con cosas, ¿verdad? Ajá. He, she, it. Ok. Entonces puede ser que pongamos el he, she o it. O ya sea el nombre, ¿verdad? No el pronombre, sino que el nombre. Podríamos poner ahí das, ¿qué podemos poner? Das, ok, por ejemplo, sería Does Laura work at night? Podría ser. Does Laura work at night? Ella dice que sí, entonces, yes, she does. Yes, she does. She works at night. Y recordando, ¿verdad? Que en la pregunta no vamos a cambiar el verbo, no vamos a decir works, aunque se trate de una tercera persona, porque eso es lo que hace el auxiliar. El auxiliar ya es específico para tercera persona singular, entonces no lo vamos a cambiar. Entonces ahí con does podría ser does your mother cook or delicious food? Okay, does your mother cook delicious food? Yes, she does. Entonces volvemos otra vez el auxiliar does,
Luego tenemos el sujeto que es su mamá, así completo, your mother. Luego el verbo cook. And then delicious food como complemento. Does your mother cook delicious food? Yes, she does. Okay. Entonces, ya hicimos un par de ejemplos con el does. Ahora, con do. Decíamos que con do se utiliza para I, you, we y they. Entonces, por ejemplo, pueden poner, do you read the newspaper? Do you? El sujeto iría después del do. Luego el verbo, en este caso read, y luego el complemento. Do you read the newspaper? Yes, I do, or no, I don't. It depends, okay? So, let's write the four questions. Vamos a darles tiempo para que escriban ustedes sus cuatro preguntas con el auxiliar que ya está ahí. Preguntas que podamos hacerle a alguien luego, ¿verdad? Y ahí poder responderlas.
Ready? Have you finished? Yes, I'm finished. Okay, would you like to ask one of your questions to your classmates? Does he play video games? Does he play video games? Yes, it's a good question. It's grammatically correct. Any other volunteer who would like to check the questions? Me, teacher. Do we pay the entrance? Yes, we do. That is correct. Excellent, Laura. Thank you so much. Anybody else? Yo, teacher. Okay, Carolina. Do they love eat chicken? Yes, they do. Excellent. Very well done, Carolina. Thank you. Any other volunteer? That she like the beach. No sé si está bien. Excellent. Yes. Does she like the beach? Yes, she does. Yes, she does. Excellent, Corina. Thank you so much. Thank ¿Alguien más que quisiera chequear? ¿Is anybody else? Okay, thank you so much for your participation. You did an excellent job with this exercise. Laura. Yo solo tengo una duda porque la mía tiene como dos, pero es, ¿do you know where is Kevin? Do you No, I know? don't. Do you know where Kevin is? No, I don't. Yes, it's okay. Ah, okay, es where Kevin is, no, where is Kevin. Where is Kevin? Son dos preguntas en una, ¿verdad? Yes, where is Kevin? Okay. Where is Kevin? Thank you. Okay. Very good, Laura. Now, just no questions with short answers. Tenemos un ejercicio más. Ya para, esta es la última parte casi de la sección 2. Aquí nada más reforzando, ¿verdad? Lo que es la estructura de las Just No Questions with Short Answers. Recordando, ¿verdad? Lo que hemos estado repasando. Iniciamos con el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto. Luego viene el sujeto y luego el verbo. Y luego para responder ya decíamos yes, sujeto. Y luego el auxiliar que le corresponda, ya sea do or does. Para responder en negativo, no. Luego el sujeto y al final el auxiliar que le corresponda con la negativa, ¿verdad? Ya sea don't or doesn't. Ahora el ejercicio es practicarlo todo en esta parte. Sí me gustaría que lo hagan en grupo para que vayan retroalimentándose. Mutuamente, ¿verdad? Es fill in the blanks below to complete the sentences starting the above boxes. Tomando en cuenta lo que ya repasamos, ¿verdad? Tenemos la oración y luego de esa oración vamos a hacer la pregunta. Por ejemplo, la 1 que está hecha para que la tomen como ejemplo dice: Mr. Stevens works at a bank. Vemos que el word lleva ese ahí porque está en tercera persona, ¿verdad? Oración afirmativa. Mr. Steven works at a bank. Ahora lo pasamos a pregunta. Yo quiero saber si el señor Steven trabaja en un banco. Entonces empezamos con el auxiliar. Does Mr. Steven work? Ya no lleva la S por lo que ya mencionábamos, porque el auxiliar ya cumple esa función. El complemento, at a bank. Luego contestamos de ambas formas, afirmativa y negativa.
Yes, he does, or no, he doesn't. Okay. Questions? Okay, son, quiero ver, son 12, menos la que ya hicimos, son 11 los items que hay que trabajar. Así que voy a dejar de compartir y esto siempre está en la guía que les compartí el lunes. Recuerden que si no pueden unirse a un breakout room, pueden trabajar individualmente en la sección principal, no hay ningún problema. Ahí está. Ahí está. Sería Mari. Mari gets up at 6 o'clock. Es, creería que ahí sería das, ¿verdad? Exacto. Y ya voy aprendiendo. Bien, vale, ¿cómo sería? Complétela. Sería Does Mary get out at 6 o'clock? Exacto, sin la S. Bien. Sí, ya ve. Me ayuda cuando está en mi equipo. Está bien, está bien. Vaya, y la respuesta, ¿cómo sería la respuesta, Guadalupe? Yes. 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 ¿Para cuáles se utilizaba el das? Nada. Si quieres usar la 3, Carolina. Solo que estoy desde el teléfono, creo que ahí no puedo editar. No, se la voy a escribir yo. Ok, es la de It rains a lot in the country. Sería Does it rain? Ahí se le quita la S, ¿verdad? Uh-huh. A lot in the country. Yes, it does. No, that's not.
Okay. Dale, Xiaomin. Sí, bueno. The four is, do they live in Australia? Do they live in Australia? One a question. Ahí se agregaría una S en lives or they. ¿Estás en day o no? Yo creería que no lleva ese. Bueno. Pero podemos preguntar, lo podemos dejar en otro color. Dependiendo cómo termina el verbo, dijo si se le agregaba ese, ¿verdad? La regla que dijo. Pero en estas no me acuerdo que le tengamos que agregar esas. En the number three. En four. En four. Four. Leaves, no sé. Está bien, así como la tienen, está bien. Do they live in Australia? Ah, okay. Okay. Ah, pues está bien. Sí. The answer, yes, they do. Porque a esa no se le agrega la S en la pregunta, teacher. La Al verbo. S no se agrega ni en pregunta ni en oración negativa. La S solo se agrega cuando es una oración afirmativa en tercera persona singular. Luego en pregunta no la vamos a agregar nunca ni en este ni en la oración negativa. Okay. Thank you. The answer, yes, they do. No, they don't. Okay. Edwin. Edwin. Ahorita solo déjeme ir viendo porque voy manejando. Ya veo. Ah, sí. And no problem, Edwin. Si quieren, mejor otro. Voy No a voy a seguir. hacer, vea. Es seguro, mejor. In yes. Carolina, las seis. Y ahorita solo tengo una duda con la 5, entonces en live se le quita la S. Does a bus live? Live. Porque ya estamos preguntando. Ok, thank you. Yeah. Brother. Okay. Yes, he does. La negativa, no, doesn't. El sujeto, recuerden, perdón, el sujeto completo es Das brother, o tenemos que dejarlo, das his brother.
Ah, sí. Ajá, completo. His brothers. Y en la pregunta, en las respuestas también, ¿o no? Solo he. Ajá, la respuesta solo he. Okay. Sion, dale. Number eight. Sorry, number 7. Does it snow in the winter? Yes, it does. ¿Y? No, it doesn't. Oye, yo. Tú starting for a history. Do we have to study for a history test? Yes, we do. No, we don't. Carolina. Sería la escuché. Es mujer, ¿verdad? ¿Me puedes repetir? Es que casi no le oigo. Michelle. ¿Es chida? Nachi dance. Doesn't. ¿Sí a mí? Number 10. Does David drive very careful? Sí. Yes, he does. No, he doesn't. Teacher, aquí Yes. como me estoy refiriendo a la clase, dejaría igual que ahí arriba. Does our class start? Sí, porque el sujeto es una cosa, la clase. Okay. That's our class. Yes. Does Yes. it so? Carolina. No le oigo, ¿cómo?
Birds. Insect. ¿Se Sí. escucha? Are you sure? Does birds? Does birds or oh, do birds? What do you think? Birds es pájaro, ¿verdad? No. A bird. Birds plural. Plural. Los pájaros. Los pájaros comen insectos. Ahora póngale do birds. Okay, a veces el traductor siempre le va a traducir, ¿verdad? Aunque hay algún, si le pone ahí solo do, igual le traduce, esté el does o el das. Pero la cuestión es que gramatical, recuérdense que cuando es una tercera persona singular, o tercera persona le llamamos al he, she, it. Y hacemos énfasis en el singular. En este caso, ¿es singular o es plural el birds? Plural. 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 Entonces, por ser plural, utilizaremos do. Si solo dijera pájaro, el pájaro, ahí sí usaríamos das. Porque estaría en singular y sería una tercera parte de la tercera persona, ¿verdad? Pero al estar plural sí tenemos que usar el do, porque se convierte en un they, digámoslo así. Gracias, teacher. You're welcome. Entonces, me confundí. Seguimos con las preguntas, que las conteste Okay. usted. Y igual, nos vamos, yo le digo, yo a mí me ha servido irme apoyando en el cuadro. Sí. Y irlo practicando me ha servido para medio comprenderle. Pero si gusta, así ahorita que estamos los tres y que Eduardo nos apoya bastante ahí, hagamos así si gusta. Y así se va poniendo al Sí. día con lo que. Vale, perfecto, gracias. Vaya, Muchas ahorita. gracias. Vale, seguimos, Eduardo. Vaya, entonces las 5 dice. Ah, yo aquí hoy sí saqué impresa el Ay, yo material. no tuve problemas ahora para sacar impresión. Vaya, Me the faltaron book. justo las últimas páginas. The bus live in a world. Entonces, esa es la oración. Para pasarla a pregunta, ¿cómo sería, Guadalupe? Sería, Acuérdese tengo que que hacer, pero Dios no aquí. me da más. Pues vaya, en las 5 estamos hablando de que dice el bus sale en 1 hora. Entonces el bus es como él, pero como es una cosa, sería el pronombre it. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que usamos con it para la pregunta? En la cuadrícula está, bueno, para que le salga El más fácil. it sería el dos. Va, entonces, pero como ahí está el nombre, entonces, Ajá. si hablamos del bus, es una cosa, entonces sería, si no estuviera, digamos, eso, ¿verdad? Se podía poner das, bus, live, in, and out. Como usamos el auxiliar, acuérdense que le quitamos la S al verbo. Ajá.
Ah, pues sería Das, ajá. Das, say, who? No, das, da vas. O sea, el bus. Das, da vas. Live in an hour. A live, le quitamos la S. Sí, sí, cabal, porque como estamos usando el auxiliar. Solo que a esa, do. ¿Ves? Yeah. Al bus no le quitaríamos la S, eso quedaría así normal, porque es por el. Ajá, que ajá, ya, sí, aquí el verbo es el que le quitamos la S, que sería live, entonces sería acabar live sin la S. Das, da vas, live in and out. Entonces la respuesta sería. Sería yes. Ajá. ¿Tú? No, el auxiliar. ¿Cuál dijimos que íbamos a poner en vez de Dabas? Que cualquier una cosa sería. Aquí sí podemos poner el auxiliar. El it. Ahí ya puedo. Como una respuesta corta, entonces puede poner yes, it does. No, it doesn't. Yes, at that. It does. Is that. Entonces, la negativa sería no it don't. No, ajá, no, it doesn't. Yes. No, quería la save. Ahí dice tu hermano. Tu hermano le gusta nadar en la playa. Estamos hablando de él. ¿Cuál auxiliar usaría? De mi hermano. De su hermano. De él. Aquí sí tengo un poco de duda. El you sería en el tú. Y el ¿Hola? Way y el Facebook. ¿Cómo? Perdón, no le oí. No, es que aquí no ya me está duda. Porque el tú y el you van con el dúa. El Way y el Facebook y el no, pero quizá, no, el auxiliar sí, yo la respuesta es que tengo duda. No sé si la teacher está escuchando. ¿O no? Sí, le escucho. Ah, gracias. Y en este caso de las seis, como está hablando del hermano de él, se puede poner yes, he does. Yes, esa es la respuesta correcta. Yes, he does. Vale, gracias. Thank you. Vale, sigamos, Jacqueline. Entonces, como estamos hablando del hermano de él, el auxiliar, ¿cuál sería? Porque es una persona y es singular. Ahí está en el primer cuadrito. El do. No. El das. En el primer cuadro, la tercera línea. Como está hablando del hermano de él. Entonces, es un solo, una sola persona. Entonces. Tú. Das. His. Mi brother. Le quitaríamos al lie. Le quitaríamos la S. Sí. This is brother. That is
Yes. Ahí sí iría como la como en la como en la en la en la cinco, va, yes y dos y Como no en la dos. uno, en la que no, en la que nos dieron de ejemplo. Como estamos Yes, he hablando does. del hermano de él, yes, he does, no, he doesn't. Ajá. Como estamos hablando del Yes, hermano she de él. does. Yes, she does. Cabal, así como el ejemplo que está ahí marcado. Sí. Yes, he does, no, he doesn't. Así. No, sí. Va a la siete, ¿verdad? Sí, la 7. Vaya. Ahí dice, Pero, y it's snow in the no, winter. Vaya. Como aquí estamos hablando igual de eso, como de algo, no de sé, un no es una. objeto. Ajá, entonces sería, ¿cuál auxiliar? Do. No. Acuérdese que está Va, es es cada que una cosa, pero es singular. Es singular. Entonces, con it, como estamos hablando de una cosa, el auxiliar sería. Ajá, entonces sería that it. Dos y al no, no, ¿cómo se pronunciaría esa palabra? Snow. That it's Digamos la snow S. in winter. Sin la S, ajá. Ajá, Sin la la S. S y Como la creo que S. estamos en pregunta. Ajá. Esa sería como la segunda, que hablaba de la cosa. Ajá, o se puede parecer a la del Sería dúo. que La del dúo le ajá, pusimos yes, yes, it does, no, it doesn't. yes, Ajá. Así. ajá. Así como es. Para la 8. Ahí el pronombre es we. Sería nosotros. Entonces es plural. Según el cuadrito, Ah, el hello. auxiliar, ¿cuál sería? Dijo de la, ¿qué dijo de la ocho? Perdón, que no la hay. Estamos hablando, la 8 me La dice que el auxiliar, perdón, el pronombre es we. Entonces, ¿cuál auxiliar usaríamos para la pregunta? ¿El do o el das? ahorita, el do. Hoy sí. No. Do. A esa no le quitaríamos la S. No, no la tiene, como Ajá. que ahí está hablando Ajá, pues. de nosotros. Así como solo es de el cabal y la auxiliar. Espera. Eso sería yes, say do. No, we, como está hablando de nosotros. Yes, we do. Nosotros Yes, tenemos que hey, estudiar tú. para el examen de historia. Entonces, sí, nosotros, o no, nosotros no. Como son las respuestas cortas, no hacemos la respuesta larga, pero si fuera
La larga sería como, yes, we have to study for a history test. Pero como son las respuestas cortas, solo yes, we do. Y no, we don't. Yes, we don't. Que no han sacado ese carro, papá. Vaya, sería Michelle con la auxiliar. Hey, oh. No, de ella. ¿Cuál sería? De ella. De, está hablando sí, de ella. Nombre, she, ajá, el pronombre sí. She. ¿Cuál auxiliar usaríamos? ¿El do o el das? El das. Ajá, ajá. ¿Y el verbo? ¿Con o sin ese? Es sin F. Entonces la respuesta sería con el yes and do. ¿Cómo? Con el she. Espérame. Como habla de ella, la respuesta sería con el yes, she, does. Ajá. Es que la clave como si sí, la auxiliar que usa en la pregunta, como comenzamos, does Michelle now. Now the answer. Entonces el mismo con el mismo auxiliar contesta. Yes, she does. Avanzado. Yo igual pensé, por eso yo me puse en el principiante, porque pensé que íbamos a empezar de cero. Sí, mi sorpresa fue la primera clase y cuando siguieron, ahí yo, igual que usted, Guadalupe, no crea. El mismo sentir que usted tiene es el mismo que yo tengo. Pero la verdad es que, pues si ya estamos. En el barco frente, hay que seguir. Ajá, la verdad cabrón. Que la teacher, no, a mí me encanta cómo da la clase, pero yo siento que para mí que estoy comenzando es muy rápido, porque yo aprendo más el inglés despacito, ¿verdad? Y así. Entonces yo creí que iba a ser así, pero desde bueno, cero. Ahí vamos a ir agarrando en el camino. Sí, cabal. Ay, yo por eso le digo, yo igual a mí cuando empecé aquí me costó, y yo ahorita, créame que yo le agradezco a Eduardo porque yo en él, que hemos estado en las salas, no, me ha apoyado sabe. Un montón y me ha como orientado. Ahí es donde medio agarrado el hilo. Pero yo igual que usted, Guadalupe, sí que no se sienta mal, porque yo igual pensé que íbamos a empezar como los bebés, va, desde sí, cero, pero no. De cero. Bueno, no, ya saben necesario. Lo que pueda, con gusto. Gracias, Eduardo. Gracias. Con no, gusto. Teacher, I have a question. Yes. In the sentences 5, the bus leave in hour. The question is, the question is, does it the bus or does it bus leave? No, recuérdense que lo que les menciono es o pone el sujeto, o pone the bus, o pone el pronombre que sería it. Porque Ah, si okay. Pone it y pone the bus, está repitiendo el sujeto y no es necesario. Entonces, does it leave in an hour o does the bus leave in an hour? Ah, okay. De, quiero ver. Does it, does y le it, quitamos bus. Ajá, does it leave in hour? Ah, ok. Ajá, ya. Ah, pues sí. Sería quitarle el de bus. Y el de. Quita el it y le deja the bus. Ajá. The bus. The bus. Se podría de las dos formas. Hour, de las dos formas, pero no junto, ¿verdad? No, no las... junto. Sí. O pone el pronombre o pone el nombre.
El nombre. Ah, ok. Ah, ok. Ahí está. Pues. Esa era mi confusión. Bueno, ya salimos de esa duda. ¿Les faltan más o? Sí, nos faltan. Vamos despacito porque yo estoy ahora haciéndolo. Dos grupos los que van casi a la par. Entonces, el otro grupo ya terminó, pero quizás la pueda distribuir a ese grupo o la pueda mandar a la sección principal porque sí me interesa que aquí, bueno, tienen a Eduardo, que es y en el otro salón también te está Lilibet con mucha paciencia ayudándole a la compañera. Y les he dado el tiempo porque yo sé que a veces quizás otra persona pueda explicar de mejor manera o tengan más confianza, ¿verdad? De No, preguntarle al la verdad, compañero. perdón, teacher, la verdad que yo agradezco. Fíjese que usted explica muy bien y eso hablábamos, explica muy bien. Me hubiese gustado estar como un poquito más avanzadita como otros compañeros para poder comprender más, pero como mencionábamos, cuando yo me, es primera vez que estoy de hecho en un básico, en un programa en línea. Por el hecho de mi trabajo, mis hijos, ¿verdad? Esposa, de mamá, todo, ¿verdad? Pero yo creí que me había metido a un básico de comenzar de a poquito, ¿verdad? Que era lo que platicábamos con Corina. Entonces, el programa es bastante intenso y uno tiene que ir bien pegadito para poder ir comprendiendo, ¿verdad? Pero ahí Sí, vamos, vamos a de hecho, aprender. este es como decir lo más básico y nosotros hemos hecho la modificación porque si se fijan en el material que usted tiene en la plataforma, empiezan de una vez con las profesiones, de una Sí. vez. Entonces nosotros empezamos con los saludos, luego el abecedario, el alfabeto. Y así hemos ido caminando, hacérselo lo más sencillo posible, pero la cuestión es que es intenso, ¿verdad? De todos los días y hay que practicar para que también eso les vaya ayudando a ustedes. El tema más difícil es el que estamos viendo ahorita. Y no se preocupe porque ni se vayan a desesperar, ni se vayan a decepcionar, porque lo bonito del inglés es que es como cíclico. Este tema del presente simple es, digamos, el más complicado porque tiene demasiadas reglas, que las alteraciones del tercer singular, que los dos, son dos auxiliares, el do, el does, don't, doesn't, pero el pasado simple solo es un auxiliar y es did y ya. Sí, Didn't y ya. Sí recuerda, ¿verdad, Eduardo, que sí, quizás sí. ya pasó por ahí? Este, el Sí. presente simple, es el Es más que es el más difícil. común. Sí. Es el más complicado. Lo que quiere es mucha práctica. Y lo bueno es que este, el presente simple lo van a repetir en el básico 2 y en el básico 3. Así que no se preocupen que a esto se le da como por 3 meses. Sí, al final uno ya se recuerda. Final uno ya es como que, ah, aquí es das y luego así. ¿Cómo sabes? No sé. Que en automático se va uno. Tiza, exacto. Con la práctica se automatiza y eso es lo que pretendo con tanto ejercicio. Con tanto de escriba, hágale, Sí, escriba, la hágale. verdad, sí, porque de hecho es primera vez que yo tanto ejercicio de lo mismo, ¿Verdad? pero es Pero por es lo que. mismo, sí, es que es por lo mismo y es necesario, porque si así hubiese sido en otros cursos, hubiese sido mucho más fácil. La verdad que sí, entonces eso a veces tal vez hay personas que dicen, ay, no, es que solo ejercicio, pero abúrrase, pero le va a Sí, servir y lo va a mecanizar. demasiado. Entonces, Sí. y yo sé que por el trabajo y el tipo de programa, como dice Guadalupe, tienen responsabilidades. Eduardo tiene trabajo, no sé si también es papá, no sé si también es esposo, pero con solo tener trabajo. Ya su Sí. tiempo está reducido, absorbido. Luego, la mayoría de mujeres, aquí son muchas mujeres en el grupo, son mamás, trabajan, son esposas y encima estar aprendiendo. Entonces, ¿a qué Toca horas más les va a pesado. quedar tiempo de practicar? Sí, Entonces, eso es lo por más eso, complicado, creo.
Trato de aprovechar la hora y que practiquen lo más que se pueda, pero no se preocupen si siente que le está costando ahorita. Vamos a seguir practicando y este, digamos que el tema más que quiere más práctica y por eso en sí el presente simple se repite en tres módulos, en el básico 1, básico 2 y básico 3. Y luego pues se van agregando otros tiempos. Se va agregando que el pasado simple, el presente continuo, pero en cada vez se agrega solo uno. Y ese no se repasa tanto como el presente simple, porque este es el que quiere más práctica. Así es que no se desanimen. Sí, Echen ahí a Eduardo. Chavales, es como que estamos más poquitos y tenemos como más tiempo para aclarar nuestras dudas. Más que todo quizás porque tenemos más el tiempo que cuando, digamos, usted está con el grupo y nosotros consultar y consultar, no vamos a avanzar en la clase. Entonces, creo que este momento de las salas sí nos ayuda como para entre nosotros aclarar lo que el otro confundió. Y quería ver un ejercicio en específico que es la 12, creo. No sé, tal vez avanzar con ese. Sí, la 12. A ver, ¿cómo haría la 12? Birds eat insects. Los pájaros comen insectos. ¿Empezaríamos con do o con does? Con do. Con do. Ajá. ¿Por qué? Do. Porque está bird es en plural. Es un plural, exacto. Y por eso les martillo tercera persona, singular, singular, singular. Ese De no hecho, es singular. eso estaba viendo en la 6, el his brother. Sí. Ah, es que por porque cierto. Va unido, va, digamos, va atado al possessive, his brother, es el sujeto completo. That's his brother y his brother. Ahí está. Ajá, so like his brother. H-I-S. Ajá, H-I-S. Ajá, acuérdense que ese es el posesivo, el his. Entonces ellas estaban yendo por el das. Eso me pasó a mi lado otra vez y la teacher me corrigió. Sí, ajá, entonces ese es correcto. Y la verdad que el sujeto completo es his brother, todo, his brother. Es un él, ¿verdad? Y a la hora de convertirlo a pregunta es igual, does his brother. Ahí está el spelling, hay que quitarle, porque ese es he, acuérdense que he es el, ¿cómo se llama? Pronombre personal, es el possessive. Ajá. Does his brother like to swim at the beach? That's okay. Okay, voy a otro room y voy a ver qué hago con las chicas que ya terminaron, porque les falta un, ¿verdad? Y al grupo de Lilibet también. Okay, así sería. O sea, ah, le agregó la S. Lo pasamos al que estaba de his. Sí, al que pasamos al de his. Sí, es cierto. Eso me faltó. Sí, his dos. Hello. So you finished a while ago and I have two groups. Tengo los dos rooms que todavía están por las 7, creo, si no me equivoco, les falta un poquito, pero me vine aquí a la sección principal por los que no pudieron ingresar a los rooms y para los que ya terminaron, por si tienen alguna duda de los ejercicios. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, nada. ¿No dudas? ¿No preguntas? Ok, si no hay dudas ni preguntas, entonces, ¿cómo sienten el tema? ¿Cómo han sentido hasta ahora? Ya casi terminamos la segunda semana de clase. ¿Cómo se sienten? Yo bien, quizás es de súper memorizarse lo de las reglas, porque así como nos pasó en el grupo, que le estábamos poniendo este y no eran, o que no le estábamos poniendo los
Por ejemplo, lo del his brother que no estaba completo y el de la otra del it snow que también le faltaba el it. Creo que es de más de memorizarse eso para que no se nos olvide. Ajá. Ok, sí, lo que usted comenta ya lo he escuchado también en otros que están un poquito preocupados. Con esto de que, ay, que se me olvidó aquello, ay, sí es cierto, es que hay que ponerle aquí, hay que quitarle allá, y ahora no le pongo porque es esto. Entonces, eso es, por eso es que les pongo bastantes ejercicios de estar casi que escribiendo, practicando las reglas, porque yo sé que muchos acá, ¿verdad? La mayoría son mujeres. También tenemos, hay caballeros y pues ellos tienen su trabajo que les absorbe tiempo la mayoría. En el caso de las mujeres, muchas tienen trabajo, son madres, son esposas, entonces como a qué hora del día van a ponerse a memorizar o a practicar, vea. Entonces el tiempo de la clase para eso me gusta aprovecharlo poniéndoles ejercicios en los que nos vemos obligados a recordar las reglas, ¿verdad? En volver al cuadrito y decir, ok, aquí dice his brother qué es, el sujeto es junto todo, his brother, su hermano. El his recordamos y volvemos a los possessive, es un posesivo, no es un pronombre personal. Entonces tengo que analizar el todo, el his brother se refiere a su hermano de él, pero igual es el hermano, es un tercera singular y ahí van, ¿verdad? Luego regresamos a la de los pájaros, ¿verdad? Decía birds. Entonces dice birds, ¿qué tengo que usar? ¿Tengo que usar do or does? Ok, los pájaros son animales. Sí, pero no está singular. Si fuera singular, usara does. Pero como está plural, es do. Porque, ajá, no es tercera singular, como lo hemos estado repitiendo. Entonces, el estar haciendo ese ejercicio mental, y lo tiene que hacer en cada item, en la pregunta 1, en la pregunta 2, en la pregunta 3, y entonces eso les va ayudando a mecanizar el proceso, mecanizar las reglas. Y este tiempo, como les decía a sus compañeros, es el tiempo que más reglas tiene, que hay que cambiar la tercera persona singular, el verbo, cuando está haciendo oración afirmativa, agregarle a veces S, a veces ES, los cambios con los que llevan Y, que son dos auxiliares, que son do y does. Si es negativo, don't y doesn't. Entonces, ese es el tiempo que más reglas lleva. Para aprenderlo, lo mejor es ejercicio, porque inglés, lo que tiene en común con la matemática es de puro ejercicio. Hay que hacer muchos ejercicios, muchas prácticas, para ir mecanizando el proceso, porque sentarnos a memorizar todas esas reglas creo que no es ni saludable y tampoco tenemos como que tiempo, ¿verdad? Entonces, es la idea de hacer tantos ejercicios durante la clase. Y ahora bien que dicen sí, pero ay, no me cuesta, no se preocupen, no se vayan a decepcionar, porque este lo que tiene de bonito el inglés, que el aprendizaje del inglés, los temas son cíclicos. ¿Qué le digo? Se repiten, se vuelven a repetir. Entonces, el presente simple es el que más se repite. Lo vamos a volver a ver en el módulo 2, básico 2, y en el básico 3. Así que no crean que ya es como que tal vez de corridito sí sintieron que empezamos, vimos los saludos y ya está. Vimos el alfabeto y ya está. Pero el presente simple lo vamos a repetir en el módulo 2, básico 2 y básico 3. No vamos a repetir el alfabeto, no vamos a repetir los números, pero el presente simple, el objetivo y el por qué se repite tanto, digamos que es porque es el tema que más contenido tiene, más reglas a aplicar y por eso es que se repite. Así que no crean que, híjole, ya estamos viendo el presente continuo. Híjole, ya pasamos al pasado simple y no he entendido el presente simple. No se preocupe, cada vez se le va a ir quedando algo. Digamos, ah, hoy ya se me quedó cuando usar do, cuando usar does. Ay, pero se me olvidaron las reglas. Pero como en el básico 2 lo volvemos a ver, ahí se vuelve a repasar
y ahí va a agarrar el otro poquito que faltaba, o si le quedó algún vacío en el básico 1, en el básico 2 lo complementa. Así que no se preocupen, y como les digo, media vez uno domina este presente simple, los demás tiempos son súper fáciles. Así es que no se desesperen ni crean que esto es que ya no entendí y ni modo, ¿verdad? No, lo vamos a seguir practicando en los módulos siguientes, básico 2 y básico 3 por seguro. Y claro, vamos a ir viendo otros temas, otros contenidos, otros tiempos gramaticales, el futuro, el pasado, etcétera. Pero siempre van a ir tocando el presente simple de alguna forma. Así es que, y felicidades al grupo que terminó más rápido y primero. Teníamos otros batallando que ya los voy a sacar de los rooms para que podamos continuar. Sé que hicieron un buen trabajo, pero vamos a pasar lista en un momento. Y vamos a practicar un poco de speaking, ya que practicamos gramática, ahora vamos a la parte de speaking. Pero primero sí quisiera pasar el control de asistencia. Ya nos tomó un poquito más de tiempo, pero la verdad que no importa, porque la idea no es ir corriendo y ay, se entendió bien, y si no, no, ¿verdad? Yo tengo que cubrir el tema, no, vamos a darles tiempo. Para que puedan ir haciendo los ejercicios que se necesite, ¿verdad? Y si nos atrasamos un poquito, hay otros temas que o partes de las secciones que se cubren en menos tiempo, pero al que hay que dedicarle más tiempo, le vamos a dedicar más tiempo. Así es que vamos a chequear asistencia para luego seguir con la parte de speaking, que también es importante practicar speaking, y ahorita que ya estuvieron practicando gramática, practicaron escritura, vamos a seguir con el complemento que es speaking. First, let me check attendance, and we start with Andrea Marisol Alemán. Present. Blanca Luz Joven. Presente. Carolina Beatriz Escalante. Presente. Thank you. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamilet Alfaro. Present. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Fátima Present. Claribel Majano. Thank you, Edwin. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz Argueta. María Guadalupe Mexicano. Present. Thank you. Natalie Mireille Escobar. Rosalina Portillo. Xiomara Marisela Mariona. Present. Thank you. Okay, let's continue sharing screen. Okay, after we have practiced the writing here, let's continue with the speaking practice. We're going to read and answer the questions, and then we're going to practice in group. Primero leer,
practicar y luego vamos a practicarlas en grupo. Vamos a practicar la pronunciación y pueden ir anotando las palabritas que sientan que les costó pronunciar o las que no sepan cuál es el significado para discutirlas después. Vamos a hacer la práctica siempre microphones off para evitar los que tenemos poco de atrasitos con el internet para que no se oigan unos adelante, otros atrás. Lo pueden repetir en casa. Let's repeat. Do you have a job? Do you have a job? Do your classmates live in Japan? Do your classmates live in Japan? Does your English teacher wear glasses? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Does ice cream taste good? Do you have three children? Do you have three children? Does our class finish at 2 p.m.? Does our class finish at 2 p.m.? Do lions eat carrots? Do lions eat carrots? Does your best friend have long hair? Does your best friend have long hair? Do most people in Brazil speak Spanish? Do most people in Brazil speak Spanish? Does your best friend speak English? Does your best friend speak English? Do you get up early every morning? Do you get up early every morning? Does El Salvador have hot weather? Does El Salvador have hot weather? Do you watch lots of TV? Do you watch lots of TV? Does a new car cost lots of money? Does a new car cost lots of money? All right, questions about pronunciation or meaning? Yes, what does pronounce? Does ice cream the bear? Taste. Taste. Uh-huh. Taste. Thank good. You. Any other question? La segunda sí no la pude, no le pude seguir como el ritmo. Do our classmates live in Japan? Do our classmates?
Or duo. Sí, se une. Exacto, Corina. Do our classmate. Duo. Ah, okay. Living. Change. También en living. Do our classmate living Japan. Okay. Do our classmate living Japan. Any other question? Comments? Questions? Okay. We're going to practice speaking. No es necesario como escribir. Solamente va a ser speaking y bueno, se pueden apoyar en los grupos, ¿verdad? Es como que, y ahí qué quiere decir, ah, ahí te está preguntando tal cosa, o no sé cómo se responde ahí, y ahí ayudarse entre sí, ¿verdad? Like, for example, if I ask, Xiomara, do you have a job? Yes, of course. Yes, of course. Okay, that is correct. Uh-huh. But you can say also, yes, of course, I do. Or yes, I do. I do. Uh-huh. Yes, I do. Okay, excellent. Ya luego Xiomara puede hacerle otra pregunta a alguien más del grupo. Si ustedes gustan, pueden ir como en orden. Xiomara le preguntaría, por ejemplo, a Katherine la segunda, do our classmates live in Japan? Okay, okay. Katherine diría, no, they don't. Uh-huh. No, they don't. Y si ella dice, no, they do, le dicen, ah, no, tiene que ser don't. No, they don't. Uh-huh. Ok, ahí ustedes deciden si van a agarrar. Yo te pregunto las primeras tres a quienes yo quiera. Luego ustedes me preguntan a mí. Ahí ustedes dirán cuál será su dinámica. Yay, let me create the groups. Vamos a dejar de compartir un ratito para crear los grupos nuevamente. Okay. No sé si se ve. Sí. Y nos numeramos. Sí. O así al azar. Yo digo que no, no, no así como dice, ajá, numerar. Para llevar la secuencia. Si quieren, yo soy la uno. Yo la dos. Vaya. Edwin. Ya llegó Edwin, todavía no. Lo vi ahí.
Ah, no, ya vamos. Hola, estoy cenando, pero dígame cómo nos vamos a distribuir. Ah, si quieres ser el 3 o el 4. El 3 o el 4. Bueno, dejémoslo de último y comencemos. Vaya. Porque está cenando, hay que darle tiempo. Ok. Do you have a job? Pero ¿quién me va a contestar? Creo que ella, Corina. Ajá, vale. Okay, y después continúo con la 2, ¿verdad? Ajá, ella se la ha preguntado y yo se la... Ajá, así, para llevar el orden. Sería, yes, I do. Do our classmates living in Japan? Estamos hablando de nuestros compañeros. Creo que es they. Okay. Yeah. Yes, 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 they do. Does your English teacher wear glasses? Edwin, no sé si puede contestar. No, o si no contesto, y comenzamos otra vez cuando ya el celular. She does. Uh-huh. Vale, comienzo otra vez, Laura. Do we study English at night? No. No, we don't. Yes, we do. ¿Cómo? Yes, we do. What? Yes, we do, sería verdad. Yes, ay, perdón. Todas las noches estudiamos inglés. Cabal. Perdón. Ajá, sería. Yes, we do. Those ice cream. That's good. Yes, it does. Do you have 3 children? No, I don't. Does our class finish at 2 p.m.? Ahí sí puede ir negativa, mira. Sí, ¿verdad? Sería... No... Sería they. It doesn't. It, como el auxiliar, para que se pueda ayudar, el auxiliar le va diciendo más o menos si es singular o plural, como es does, cabal, es no, it doesn't. Ok, no, it doesn't. Uh-huh. Do lions eat carrot? No, they don't. Does your best friend have a long hair? No, she doesn't. Do most people in Brazil speak Spanish? No, they don't. Uh-huh. No, they don't. Does your best friend speak English? No, she doesn't. Do you get up early every morning? Yes, we do.
Does El Salvador have hope water? Yes, it does. Did you watch a lot of TV? No, I don't. Does a new car cost lots of money? Yes. Yes, they do. No. It's new car. Ah, es objeto, ¿verdad? Ajá. Okay. Sería yes, it does. Okay. Si quieren, cada uno puede leerlas. ¿Puedo leerlas? Para practicar. Ah, pronunciar. Bye. Si quiere, solo si me recuerda un momentito, quiero ir al baño. Ah, está bien. Gracias. Do you have a job? Do our classmates live in Japan? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Do you have 3 children? Does our class finish at 2 p.m.? Do lions eat carrots? Does your best friend have long hair? Do most people in Brazil speak Spanish? Does your best friend? Yes, it do. Yes, it does. Yes. Sí, porque recuerden que el helado es una cosa, no es como, no es como una persona, como ella o él, sino que es una cosa. Entonces sería yes, it does. Yes, it does. Una cosa. Vaya, sí, quiero ver. Oh, entonces yo le pregunto a Carolina. She does. Do you have 3 children? Yes, I do. Okay. Ah, pues ahora va a Guadalupe, ¿verdad? Sí. Espérenme. ¿Por dónde vamos? En la de Dasao Class. En la 3, ¿cómo me dijeron? En de ice cream. O esa. Ah, la tercera es. La tercera es. She does. Yes, she does. Yes, she does. ¿Por cuál vamos? Perdón, que estaba anotando. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última. En la 7. ¿Ah? ¿Perdón? Por la 6 vamos. Do you have 3 children? No. No, en la siguiente. La siguiente. Es 6, sí, entonces. Do you have the 3 children? La 7. Does her class finish at? No. Vamos. No. No. Hola. Hola. Sí, sí, esa es. Sí, esa es. Sí. Sí. Does her class finish at? Así es, ¿verdad? At. 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 At 2 p.m. p.m. 2 p.m. Ajá. Bien. Si quiere, conteste usted, Jacqueline. Nuestra clase termina a las 9 de la tarde. Perdón, no dije a quién le estaba preguntando. A Jacqueline. Dos. As fines as to hola. Hola, a mí, ¿verdad? Sí, sí, Jacqueline. ¿Qué decía la frase, papá? Dice,
Does our class finish at 2 p.m.? ¿Cómo fue que me dijo Eduardo? Aquí vamos a aprender. At 2 p.m. At 2 p.m. 2 p.m. Ahí me sorprendió que si la clase termina a las 2. Sí. Ajá. Sí, exacto. Yes. He do. Eso sería, yes. ¿Cómo? He do. No. Yes, it does. Yes. Yes. Bueno, si le quiere responder como sí, o bueno, si nos vamos a lo que realmente sería no, no, it doesn't. Sería no, it doesn't. Si quiere, yo tengo, perdón, perdón, yo tengo una duda en esta respuesta. Como está hablando nuestras, la respuesta no sería we. Yes, we. No, yes, porque we does. El or que está viendo ahí es possessive. O sea, es nuestra clase. Está hablando de la clase, o sea, está hablando en sí de la clase. Entonces, como la clase es una cosa, va en el it. Entonces, por eso es que la respuesta es, la respuesta es no, it doesn't. Porque no es, no es como de nuestra, sino que es de la clase en sí. Ajá, no está hablando de nosotros, sino que de esa pertenencia, de esa cosa que nos pertenece a nosotros, que es la clase. Tenía una duda. Gracias. ¿Quién seguía? Carolina no nos ha preguntado, ¿verdad? Ajá, yo tampoco he preguntado. No, it. La respuesta sería no, it doesn't. Si solo dijera does the lion. So, ahí está, do lions, pregunta por los leones. Ajá. Sería, ¿qué sujeto es? They. They, ajá, casi es plural. Not they, does. No, they. Don't. Don't, ajá, no, they don't. Que así es plural. Si dijera el león o este león come zanahorias, do this lion eat carrot? No, it doesn't. Does this lion? Si estuviera en singular, no. Sí, pero does. No, 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 they don't. Finish here? Yes. Yes. Any question? No questions?
No, no question. Okay, let's check then. Anybody in the group, what did you answer? Do lions eat carrots? No, they don't. No, they don't. Excellent. Why do they don't? Because the lions are, what do you say, carnivores? Yes, they are carnivores. So, yeah, they don't eat carrots. So, a menos que ya hayan leones veganos también. No creo. No. Okay, good. So, was it easier? ¿Estuvo más fácil que el anterior? Yes. Okay, good. Now, let me... el otro grupo ya va casi que como por la mitad, un poquito más avanzado, pero ya vamos a cerrar los rooms. Okay, now everybody's out of the rooms. We are going to continue. Just 1 second to continue sharing. Okay, showing this back again. So, now, as part of a simple present, hemos estado practicando nada más el simple present con los verbos que no son cero estar. Pues decíamos al principio de esta sección 2 que, bueno, por ahí están las primeras páginas de la guía, que es como decir que son dos partes. El presente simple mencionábamos con el verbo be. Es diferente a el presente simple con los demás verbos. Entonces, traigo esto para que empecemos a repasar esto de, porque a veces suele pasar que lo combinan. Es como preguntan, do you have a job? Y you answer, yes, I am. Eso pasa bastante. Entonces, para asegurarnos de ir siempre reforzando lo que ya preparamos, ya vimos anteriormente, ya practicamos, tenemos este ejercicio que les he puesto acá. A ver, si se fijan, es como la clave para verlo de manera más simplificada, es si la pregunta es con el auxiliar do o con does, yo respondo usando ese auxiliar. Si la pregunta va con el verbo be, yo tengo que responder usando verbo be. Esa es como una clave, ¿verdad? Si la pregunta fuera con el auxiliar can, que es de habilidad, es decir, yo puedo o no puedo, contesto con el mismo auxiliar. Eso es casi que la
una de las claves que nos ayudan como a facilitarnos la vida bastante con esto. Aquí entonces tenemos yes, no questions, solo las yes, no questions, con short answers, present simple with verbs and be verbs. Con todos tenemos con el be y con los demás verbs. So, as you see here in the example, does Mrs. Brown live in California? Tenemos esta yes, no question, es con el verbo live. Entonces, ahí está el auxiliar does. Y me pregunta si la señora Brown vive en California. So, I reply yes. Ya tengo aquí que voy a contestar afirmativo. Solo complemento la respuesta corta. Y digo, yes, she does. And then it said, are Shelly and Thomas tired? Vean acá, va con verb be are. Are Shelly and Thomas tired? Me está preguntando si Thomas y Shelly están cansados. So the answer here is no. They are not, or they aren't. So we don't say no, they don't. That is incorrect. Now, what about the number three? Do penguins live at the North Pole? What is the answer? No, number three. Perdón, sorry. No, they don't. Excellent. No, they don't. No, they don't. Next question. Does your father work in an office? Yes, he does. Yes, he or she? He does. Excellent. Yes, he does. No worries, Katherine. You know the answer. Usted sabía la respuesta. Y eso también pasa comúnmente, confundir el he or she. Pero se va quitando con la práctica. But very good, Katherine. Thank you. Yes, he does. Next question. Is Ottawa the capital city of Canada? Yes, it is. Excellent, Carolina. Yes, it is. Six, are we late? Are we late? No, aren't. Excellent, Katherine. No, we aren't. No, we aren't. Oh, no, we are not. Does Robert live in London? No, he doesn't. Excellent. No, he doesn't. No, he doesn't. Number eight. Is dinner ready? It's dinner ready? No, it isn't. Mm-hmm. No, it isn't. Or no, it is not. No, it isn't. Do you like to read? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. And siempre va a ir mayúscula el I. Yes, I do. Are they from New Zealand? Are they from New Zealand? Yes, they are. Excellent. Yes, they are. Are rabbits dangerous? No, they are. Uh-huh. No, they aren't. No, they aren't. Good. Is Brazil in Asia? No, it isn't. Excellent. No, it isn't. All right. No, it isn't. Does she drive? Yes, she does. Excellent. Yes,
She does. Yes, she does. Is Mr. Smith a teacher? Yes, he is. Yes, excellent. Yes, he is. Now, number 15, do they know the answer? No, they don't. Excellent. No, they don't. They don't. All right. Do you know how to swim? Do you know how to swim? No, I don't. No, I don't. Excellent. No, I don't. No, I don't. Are you angry? Are you angry? No, they aren't. No, I aren't. No. No, I'm not. Ajá, si le están preguntando, ¿estás enojado? ¿Estás enojada? No, I am not. No, I am not. No, no lo estoy. Ajá. Es como una pregunta directa, ¿verdad? ¿Estás enojado? ¿O estás enojado? Entonces está respondiendo, no, no lo estoy. No, I am not. Ajá. Ella siempre se sí, es como que ahí es como que a veces tropezamos con la C. Are you? Ajá. But yes. Y si fuera en plural, ¿están ustedes? Si yo les pregunto al grupo, ¿están ustedes enojados? Are you angry? Porque el you también puede ser ustedes, ¿verdad? Mm-hmm. Are you angry? No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Ah, no, we aren't. No, no lo estamos. Uh-huh. Okay. Vamos a dejarla así. Como si le preguntamos a un grupo de personas. Are you angry? No, we aren't. Y si fuera directo a una, porque como el you es tú y es ustedes, pueden caber ambas posibilidades. El no, I am not, or no, we aren't. Now, is Dubai in the Middle East? Is Dubai in the Middle East? Yes, it is. Excellent. Yes, it is. Let's see. Does the cake taste good? Does the cake taste good? Yes, it does. Excellent. Yes, it does. Are they here? No, they are. No, they aren't. Good. No, they aren't. Okay. Now, time is over. So, nos queda solo una partecita para mañana. Recuerden, por favor, trabajar la plataforma. Tiene que estar terminada la sección 1, terminada la sección 2 y el midterm exam. Recuerdan, para llegar al midterm exam, solo tienen que irle dando a la plataforma siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí lo lleva a la parte del midterm exam. Esto es como el avance mínimo, ¿verdad? Que tiene que estar para finalizado para mañana a medianoche. Pero pues deben de estar ya comenzando la sección 3. La sección 3 siempre es el presente simple, nada más que lleva ya el otro tipo de pregunta, la de respuesta un poco más larga.
Eso es todo lo diferente, creo yo. Así que pueden avanzar en la sección 3 si les es posible, y si no, pues como mínimo terminar la sección 1, 2 y el midterm exam. Cualquier duda pueden escribir al chat del grupo para poder apoyarles con los contenidos. Ahí si es algo técnico, entonces ahí nos vamos a apoyar con los chicos de soporte técnico. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por acompañarme y por su participación. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Rest. Bye. Good night. Bye bye.